Hey, chavalín, sí, tú, el que está viendo en vídeo. Si quieres una tarjeta de tiburón, una cuenta chetada, no sé a qué esperas, a suscribirte, dale like, activar la campanita y comentar Team Healy más algo positivo y estarás participando en un sorteo de una cuenta chetada en cada vídeo y una tarjeta tiburón en cada vídeo. Hay muchas posibilidades, así que, gente, dicho esto, nos vemos en el vídeo. ¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos aquí al Legly Estúpido. Yo soy el Tito Gil y hoy estoy un vídeo bastante interesante que os puede interesar. Antes de empezar quiero decir dos cositas. La primera es que aquí abajo en la descripción tienes un vídeo de cómo conseguir tarjetas tiburón totalmente gratis, ¿vale? Y la segunda cosa que quiero decir es que a ver si en menos de 24 horas podemos llegar a 1300 likes para que traiga más conjuntos de esto. También quiero decir que si conseguís hacer este conjunto, por favor que me mandéis una foto por Twitter para que vea a ver cómo lo habéis hecho, a ver si quedan guapos y demás, ¿vale? Gente, ¿qué necesitamos para hacer esto? Necesitamos tener una tienda, la tienda la que sea, yo en este caso estoy en esta, y también necesitamos tener un apartamento. También necesitamos tener un mono, ahora entenderéis qué es o si no lo sabéis, un mono de lo que viene siendo las de lo de atracos, ahora lo entenderéis y ahora lo haremos, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es irnos a las partes de arriba e irnos a sobre todos, ¿vale? Aquí tenemos que elegir una parca la que queráis que esté abierta, ¿vale? Con que esté abierta, vale, yo en este caso no sabía cuál ponerme, no sabía si cogerme la azul o la blanca, estaba indeciso, pero cogeros la que queráis, ¿vale? También tengo que decir que los pantalones podéis cambiaros, ¿vale? Podéis poneros los pantalones que queráis, si queréis unos pitillos, ¿vale? Los pantalones en los de menos, yo no lo cambié porque iba rápido, lo estaba grabando rápido y la verdad que es que no me interesaba cambiar los pantalones, yo solo quiero me interesaba enseñaros la parte de arriba, ¿vale? ¿Qué hacemos ahora? Nos vamos al menú interacción y nos tenemos que ir a estilo y tenemos que tener los accesorios sin nada, ¿vale? Sin accesorios en la cara, sin accesorios en la cabeza, sin nada, ¿vale? Tenerlo así. Una vez hecho eso, nos tenemos que ir a la señorita que está atendiendo y nos tenemos que ir a las indumentarias guardadas. Yo en este caso tuve que borrar unas cuantas, ¿vale? Porque si no, no tenía espacio para guardarlo. Tenemos que tener por lo menos 4 sitios guardados, ¿vale? Hay una indumentaria que tengo aquí ya que es transparente el torso, pero si la pongo no me funciona, ¿vale? Porque está parcheada, ¿vale? Así que os lo traigo de nuevo, cómo hacerlo para tener el torso transparente, ¿vale? Como veis, yo vacío unos cuantos, yo vacío la mayoría, ¿vale? Pero con tener 4 funcionaría. Vale, una vez tenemos el sitio vacío, ¿vale? Lo que hacemos es le ponemos un nombre y guardamos exactamente esta indumentaria que hemos puesto, ¿vale? Lo dicho, los pantalones, las zapatillas, podéis poner la que queráis, ¿vale? Por eso, a ver si me mandáis fotos por Twitter y el que esté más guapo le doy un pedazo de RT y un me gusta, porque la verdad que quiero que me sorprendáis con esta, con esta indumentaria, con esto del torso transparente, ¿vale? Lo que hacemos ahora es coger el coche, la moto, lo que tengáis y nos tenemos que ir a una oficina, ¿vale? Una oficina o un apartamento que tenga este tipo de armario donde podemos modificar las indumentarias de nuestro personaje. Así que, gente, vamos allá. Vale, una vez hemos llegado a nuestro apartamento, ¿vale? En mi caso es el apartamento de Eclipse 2 y 3, ¿vale? Yo en este caso voy a entrar en el ático 2, ¿vale? Y lo que hacemos es irnos a nuestro armario, ¿vale? Depende de esto, pues tardará más o menos dependiendo de la conexión y lo que tengamos de proceso guardado, ¿vale? Nos vamos al armario y ahora os explicaré lo del mono por si no lo habéis entendido antes, ¿vale? Nos subimos al armario y tenemos que tener el estilo de mono, ¿vale? Es un mono amarillo con una máscara, la máscara esta de gas, ¿vale? Pues tenemos que tener uno, el que sea. Sé que para hacer esto te tienes que gastar un poquito de dinero, pero bueno, tampoco es tanto, ¿vale? En una carrera has conseguido todo el dinero para este conjunto, ¿vale? ¿Qué hacemos? Nos vamos a lo que viene siendo indumentarias, ¿vale? Y tenemos que elegir lo que viene siendo equipo y nos cogemos, no, en monos, ¿vale? Perdón, en monos y cogemos el que tengamos, ¿vale? Yo en este caso tengo el amarillo que es el de peligro, ¿vale? Como veis tengo esta máscara. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Nos salimos del armario y nos tenemos que ir a lo que viene siendo el telescopio. Muy importante tener un telescopio porque si no, no funcionaría esto, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer con el telescopio? Vamos rápidamente al telescopio, ¿vale? Yo mientras estoy buscando la salida os lo estoy explicando, ¿vale? Nos vamos al telescopio y lo que tenemos que hacer es, vamos corriendo, le damos a que nos pongamos en el telescopio, movemos rápidamente el joystick para otro lado para que no se queden mirando al telescopio, ¿vale? A mí no me sale la primera, como vais a ver, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es, vamos corriendo, le damos al ver al telescopio para que se quite la máscara, como estáis viendo.
Y en este caso yo tenía que haber movido el telescopio un poquito más, ¿vale? Digo, tenía que haber movido el muñeco un poquito más para que no se quedase así, ¿vale? ¿Qué hacemos? Lo hacemos otra vez, vamos rápidamente y se quedará así. Así es como se tiene que quedar, ¿vale? Le damos a la indumentaria y así se tiene que quedar, muy importante, ¿vale? Lo que tenemos que hacer ahora es poner la indumentaria que hemos guardado antes en la tienda. Yo en mi caso la he llamado Oli, ¿vale? En este caso creo que no sé si está en estilo o en inventario, ¿vale? Pero mientras tanto, mientras voy, lo que tenemos que hacer es eso, ¿vale? Vamos rápidamente, le damos a la flechita para ponernos en el telescopio y rápidamente nos movemos y abrimos el menú interacción, ¿vale? Como veis, pongo la indumentaria de Oli, ¿vale? Como estáis viendo, y se nos quedará la máscara como estáis viendo. La verdad es que queda así, ya quedan incluso bastante bien, ¿vale? ¿Qué hacemos? Nos vamos otra vez arriba, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es darle a guardar. Esto es súper importante, cada vez que hagamos algo lo vamos a tener que guardar para que no haya cambios ni nada por el estilo, ¿vale? Le damos y en este caso pues yo la voy a añadir y en este caso le voy a poner Oli 2, ¿vale? Le ponemos Oli 2 o lo ponemos lo que queráis, ¿vale? El nombre no varía, ¿vale? ¿Qué hacemos? Una vez guardado lo que tenemos que hacer, no sé si en este caso tenemos que ir rápidamente, no, creo que no, en este caso no sé si, bueno, tenemos que tener una misión creada por Rockstar, ¿vale? Súper importante, pero tenemos que salir antes, tenemos que salir del apartamento porque si no, no funcionaría, ¿vale? Salimos del apartamento y tenemos que tener una misión, la misión la que queráis vosotros que sea de creadas por Rockstar, ¿vale? Yo recomiendo la primera que os sale porque tiene que ser una misión que nos deje entrar en nuestros apartamentos, ¿vale? Si no, no funciona. Yo en este caso os recomiendo la primera misión creada por Rockstar, que es la primera, ¿vale? Salimos del apartamento. Y una vez estamos fuera, ¿vale? Nos vamos a misiones creadas por Rockstar. Como vais a ver, está todavía la camiseta negra, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que se ponga transparente. Para ello nos vamos a actividades, o a la actividad, misiones creadas por Rockstar. Nos vamos a misiones y nos vamos a robo de titanes, ¿vale? Si tenéis otra, la que sea, la que os guste vosotros, pero que nos deje entrar dentro del apartamento, la ponéis, ¿vale? Y en este caso le doy a robo de titanes, le damos a ser anfitrión, la abrimos y pues aceptamos todo, ¿vale? No tenemos que cambiar nada. Si queréis poner accesibilidad cerrada por si acaso para que no se os meta nadie, la ponéis, ¿vale? Y una vez estamos dentro de la misión, como vais a ver, si giramos poco a poco el muñeco, tenemos lo que viene siendo el torso transparente, como estáis viendo, ¿vale? Para que se quede guardado es muy fácil. Nos tenemos que subir a nuestro apartamento, le damos al armario, ¿vale? Y le guardamos la indumentaria, le ponemos en este caso Oli 3, Oli lo que queráis, un nombre que vosotros hayáis puesto, ¿vale? Y así se quedará guardada, ¿vale? Como veis, lo que sí, lo de la cabeza es el del color que tengáis en el mono. Aunque hay a veces que ponéis un mono que sea verde y aún así sale amarillo, ¿vale? Pero bueno, si os gusta este tipo de indumentarias, este tipo de conjuntos hack, decídmelo aquí abajo en los comentarios y si os gusta os traeré más, ¿vale? La verdad que este está bastante, bastante pepino, ¿vale? ¿Qué hacemos? Nos subimos a lo que viene siendo nuestro armario, ¿vale? Y nos guardamos la indumentaria, ¿vale? ¿Por qué? Porque al salirnos de la misión nos va a salir con la camiseta, lo que viene siendo la camiseta negra esa que hemos tenido antes, ¿vale? Así que nosotros lo que hacemos, le damos a guardar, guardamos indumentaria, en este caso en la 3, y a continuación lo que tenemos que hacer es muy fácil, nos salimos de la misión, si no sabéis salir le dais online, buscar nueva actividad y ya está. Y si lo queréis hacer de más fácil, le damos al móvil, le damos a lo que viene siendo el logo que estaba al principio, ahora lo vais a ver. Como veis, el cambio a Oli 3 es muy fácil. Pongo el nombre de esto, le he guardado, y lo que hacemos ahora es le damos al móvil, al logo que está totalmente en medio, la aplicación de en medio, le damos a abandonar actividad y esperamos a que se cargue, ¿vale? Esto me tarda así un buen rato, así que vamos a adelantarlo. Vale, una vez ha cargado la misión, como veréis, la camiseta que llevamos dentro, en mi caso es la negra, sigue estando, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es muy fácil, nos subimos al apartamento, nos ponemos la indumentaria 3, que es la que hemos guardado, y ya estaría, aunque no hace falta subir apartamento, aunque yo subí, ¿vale? Lo que podéis hacer es le dais al menú interacción, abrís lo que viene siendo la... abrís la el menú interacción, le dais a estilo o ponéis en la de Oli 3, que es, en mi caso es Oli 3, vuestro caso como lo habéis llamado, y ya estaría. La verdad que está bastante guapo este estilo hack, así que si queréis más estilos así, dejar un pedazo de like, dejadme aquí abajo en los comentarios y si veo que os mola y os gusta subiré más estilos así. La verdad que está bastante guapo para vacilar a vuestros amigos y decir, mira, tengo el torso transparente, y la verdad que eso
para vacilar a vuestros amigos. Si no tenéis dinero, por lo menos podéis vacilarles así, ya que ellos podrán tener todo el dinero que quieran, pero vosotros vais a tener el torso transparente y ellos no. Bueno, como he dicho, subimos las escaleras del apartamento y ponemos, en este caso, la indumentaria de Oli 3, que es la que tenemos transparente, que vais a ver a continuación cómo sí se pone, ¿vale? Antes habían hackeado todo esto, pero bueno, consiguiendo unos cuantos pasos, como estáis viendo, se puede volver a hackear y podemos poner el logo, lo que viene siendo el torso transparente, como estáis viendo. La verdad es que queda muy, pero que muy guapo encima con el cuadradito ese. Y queda muy chulo. Muchos se preguntarán, ¿y si cambio lo que viene siendo la parte de arriba y pongo sin nada, se verá todo transparente? No, ¿vale? Si lo cambiáis, se pondrá sin nada. Lo que viene siendo sin nada, se pondrá así, como estáis viendo, ¿vale? La verdad que eso no funciona. Pero bueno, lo dejáis así, ponéis, si no os gusta la parca blanca, ponéis la azul, la verde, la que queráis para que os guste. Y unos pantalones que queden bastante bien, ya que los míos son un poquito feos y no quedan muy bien. Así que seguramente muchos me mandaréis fotos por Twitter de cómo quedan. Y seguro que se agradece, si está bastante guapo, mandármelo. Y le daré un RT y a ver cuáles me sorprendéis, ¿vale? Así que gente, dicho esto, nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Ten un pedazo de like, suscríbete si no estás. Y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. ¡Adiós, chavales! ¡Woohoo! I'll be singing.